Es una cabecera que engaña porque no se acaba la sintonía. Josémi Rodríguez se ha ido. Siempre digo, aquí termina. Pues no, continuamos. No, es que cuando es un... Es un falso. Sí, pero no, es un falso final. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, querido muy amigo? Bien, ya te Ay, pues veo. Estaba deseando de reunirme contigo, de escucharte, porque está España convulsionada. Con el tema de los temas, fíjate que hablamos siempre de mil cuestiones, pero bueno, hoy directamente nos vamos al Olimpo y a ver lo que piensas sobre las últimas declaraciones, bueno, últimas, las declaraciones de Rocío Carrasco. ¿Te vemos con el dedito hacia arriba, Josémi, y todo tuyo? Vamos a ver, no sé si ponerlo hacia arriba o hacia abajo. Claro. Porque yo tengo mi... Tienes tus... Pues ahora lo matizas, ahora lo matizas. Bueno, no. Además, sí, me he equivocado bueno, yo, era hacia abajo, pero no, bueno. Está bien, hacia abajo, está bien. Está bien, vamos a ver. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a quejarse. De todo el mundo tiene derecho a explicar la historia. Vamos a ver, a mí me ha parecido una puesta en escena impecable, en el sentido de que... de que es impecable, me ha parecido, bueno, pues cuando tenía que llorar, lloraba y nadie le prestó un pañuelo, que cuando tenía que reír, reía para contar la historia de Argentona, que eso lo he vivido yo divinamente, porque eso lo has yo vivido en primera. A esta niña la he conocido desde muy pequeñita. Desde, vamos, ¿qué desde, te iba a preguntar yo? Desde sí. Nacida. De, o sea, de recién nacida ya has conocido claro, claro. A Rocío Carrasco. Entonces, bueno, tanto es así que hay una cadena de televisión que me ha llamado para que quiere, por encima de todo, que yo esté presente en todas estas cosas. Y, des tu testimonio. Y he dicho que no, que bajo ningún concepto. ¿Y has dicho que no? No, he dicho que no, que bajo ningún concepto. Y te habrán este puesto... Tema se ha tenido, este tema se tiene que... nosotros ahora podemos comentar lo que queramos. Pero ellos tenían que haberlo hecho en la intimidad. Y a mí hay una cosa que no me ha gustado de todo esto y de esta niña, que es la siguiente. Me parece que ella es muy dueña de contar todo su drama, como todo el mundo que se ha considerado tal. 20 años más tarde es un poco tarde, pienso yo, un poco tarde. Se ha acordado un poco tarde de contar lo que tal. Eso por un lado, con lo cual no sé si es que hay un tema económico detrás. Pregunto, nada más, me pregunto, de gallego solo tengo el que soy desconfiado, el que soy desconfiado, sí, sí, claro. Sí. Y luego hay una cosa, es que por encima de todo están los hijos, hay dos hijos, una niña y un niño con problemas. Sí. Esto se tenía que haber luchado desde el primer momento. Pero desde el primer momento, y si no te dan la razón los tribunales, tienes que acercarte, tienes que ir a la salida del colegio. Eso que no han hecho nunca mis padres conmigo, pero no hemos tenido otros problemas, y entonces no iba nadie a recoger, los padres a recogerlos al colegio, ¿no? O por lo menos en el mundo en el que yo he vivido. Entonces resulta que ahora, por supuesto, mis hermanos, todo sí, eso, sí, van a recoger a niños, a todo, y como si tal cosa. Bueno, entonces, a mí lo que me pareció es que en esta intervención primera... ¿Tú te la creíste? Esta niña, que no me la creo, esta niña lo único que hace es no luchar por sus hijos, los da por perdidos por completo. Y eso, para una madre, tiene que ser... Vamos, es que creo que no es posible, porque yo me pondría en el papel de padre y diría, yo lucharía por mis hijos hasta el final. Pero yo creo que ella, o sea, que y tú... sobre todo que hemos oído sí. a la hija, porque al hijo no se le puede sí. oír porque sus bueno, condiciones sus problemas, no son para eso, pero que a la hija ha pedido ver a la madre todo el tiempo. Ver a la madre, que la madre la llame, que la madre no sé qué, que la madre no sé cuánto. Y no ha habido respuesta. La respuesta es esta que hemos visto en televisión. Y esta respuesta a mí no me ha gustado. ¿Eh? Ella, me han arrebatado a mis hijos. Sí, pero ¿quién te los ha arrebatado? ¿Tú te los has dejado arrebatar? ¿Hay alguien a tu alrededor que te ha dicho déjalo y ya lo haremos en su día? ¿Cuáles son las condiciones de vida de todo esto? Es que no hay cosas que a mí no me encajan. No te creo acaban que de encajar. El sentimiento de una madre está por encima de los problemas. Si la niña ha sido una maleducada, si la niña ha sido
una delincuente, entre comillas, que le ha pegado a la madre, etcétera, etcétera. Perdona, esto lo tiene que solucionar ella con su hija por encima de todo. Y a los hijos se dice siempre que hay que perdonarlos todo. ¿Cuántas veces he oído a madres desgarradas en televisión haciendo bueno, declaraciones de droga, con cosas horribles, de drogas, sí, de intentos de asesinato y de todo, que están ahí apoyando a los hijos, reconociendo perfectamente que sus hijos lo han hecho mal, Cristina, pero no puedes dejar... No puedes dejar de luchar. Fíjate, tienes que tener una batería de abogados, de gente, de acercamiento, muchos, ¿eh? Sí, de sí, todo. Sí, sí. Que aquí no se ha, para mi gusto, no se ha aclarado absolutamente nada. O sea, ha relatado nada. Una historia hacia los hijos desde la distancia, desde la distancia el abandono, y desde el ya se ha acabado. A la posibilidad de retomar, ya ¿no? no los esa tengo, relación. Los he perdido, claro, claro. No sé nada. Y ahora vamos a ir contra su exmarido. Es decir, que tú diferencias entre que yo lo no que digo relata... Que no. Oye, claro. Yo no estoy defendiendo al exmarido en todo esto. No, y es que te iba a preguntar, porque es que hay dos hombre, temas. No, una cuestión es lo que ya relata de los malos tratos una físicos Una cosa es lo que ella sufridos. Ha recibido, lo claro. que ella ha recibido. Que claro, ¿en yo esa creo, parte tú te la has yo creído? Creo, yo no, porque yo creo que al primer maltrato yo lo denuncio siendo hija de quien eres, de quien soy. Si yo soy hija de una persona como Rocío Jurado, que no tengo ningún problema de nada, no tengo el segundo niño. No doy esa oportunidad. ¿Entiendes? Al primer niño, al primer niño, a mí me pasa bien. Una cosa de estas y digo, adiós, muy buena. Yo sé el disgusto que hubo en esa casa cuando el tema de... Cuando el tema o sea, que cuando ella relataba... Se quedó, no, cuando ella se quedó embarazada. Claro. Hablemos claro. Y que la madre de pero rodillas... si no era porque dijo que se casaba o no se casaba, dijo que porque se quedaba embarazada. Eso o sea, fue un drama familiar. Un drama familiar. ¿Y cómo reaccionó su madre, pues cómo va a reaccionar. Su padre. Pero ella reaccionó como una madre. Al final... Le consiente que tal, al final hace la boda de la niña, al final hace la boda de la niña, le aconsejaría a la niña porque ella lo dijo, ella lo dice, eso sí es verdad. Toda esa parte es me la he creído, hombre, claro, porque que cuando vivido, le dice, claro. No tal, no cual, no quiero que te cases, no me gusta este chico. El padre chico. Le decía, te va a arruinar la vida, vas a venir con una barriga, así literalmente. Pero si es que eso en qué familia no se ha dicho, cuando ha pasado este tipo no, de y, cosas. Y ocurrió. Claro, y ocurrió. Sí, sí, ocurrió. Claro. O sea, es que, ella vamos lo a ver, reconoce, lo yo reconoce. No digo que él no se haya enamorado, yo no digo que él, tampoco digo que él no haya pegado el braguetazo de su vida, porque claro, la realidad es esa. Ahora, si después de todo esto pasan 20 años y seguimos con esto, entonces claro, a mí me dicen... Está en tratamiento, sí, sí, claro, pero claro. Estaba... Vamos a ver, en tratamiento ya se ve la cara que tiene, que una de dos, o es una actriz estupenda o no, y no me lo creo, o sea, ella está podrá estar en tratamiento. Sí. El mismo tratamiento que ha tenido para la inauguración de las obras de su... de los espectáculos que han hecho a su madre, que han perdido siempre... muchísimo dinero en todas estas cosas, por lo visto, por lo que se dice, porque no han tenido el éxito esperado por la pandemia, por sí, lo bueno, que por fuera, que por sea. Diferentes razones. Sí. Entonces yo no me acabo de creer todo, tengo que acabar de verlo todo, sí, sí, hay pero no me acabo de creer. Que yo quiero hablando. Oír a la hija, yo quiero oír a la hija, porque la hija, que yo la he visto, da una sensación de sensatez, de la misma manera, todos, claro, sí, sí. Cuando la niña dice todo, le dice al padre aquello de todo fuera está mejor de lo que piensas, es que ya sabían que había intentado, bueno, que había intentado suicidarse, como sí, ha dicho sí, sí. ella. No sé qué médico lo estaba tratando para llegar a ese punto, o resulta que es que no tenía tratamiento, que tampoco lo sabemos, porque para llegar a ese punto tan dramático, y a mí me pasa una cosa... que no me gusta. Ella, ¿a quién está culpando del suicidio? Del posible suicidio. Pues ella. ¿A quién está claro. ella culpando de eso? Pues al... A que no lo digas porque te vas a encontrar. Yo lo dejo a que la gente lo piense. ¿A quién está ella culpando? ¿Quién está ella culpando de que me han arrebatado a mis hijos? ¿Los has dejado tú arrebatar?
Claro. Bueno, también hay que dar un dato, Josemi. Ella concede, ella tenía la custodia de los hijos y llega a un acuerdo, además económico, y de mantener el silencio, y llega a ese acuerdo de custodia compartida. No nos olvidemos, ¿eh? Ella decide firmar una custodia compartida. Eso es así, igual que hay sentencias que están sobre la mesa, también esa decisión de compartir la custodia con ese exmarido que ella al ha relatado... Al que odias, al que detestas, al que te ha hecho una vida malísima, al que te ha amargado la vida, etcétera, bueno, etcétera. Que ahora estamos hablando... Hay muchos puntos... Cristina, han pasado 20 años. Si es que ha pasado demasiado tiempo para salir ahora reclamando... ¿Cuál es el motivo de ahora? Oye, ¿y qué te parece la decisión? Y nos vamos al dedito hacia arriba, que nos quedamos apenas sin tiempo y luego lo vamos a retomar con Paloma. Pero se me ha ido lo que te iba a preguntar. No pasa nada, ya volverá. Estas son cosas del directo. ¿Qué te parece? Ya me acuerdo. ¿Qué te parece que le hayan echado de este medio de comunicación, expulsado a las pocas horas de emitirse esos dos primeros capítulos? Eso sí que me interesa que me des tu opinión. Es que no lo sé. No estoy en la gestión de ese medio de comunicación ni trabajo para ese medio de comunicación. Pero no te lo puedo es chocante, decir porque ¿no? Porque no lo sé. Esa productora y ese medio de comunicación que no se lo quiere sé. A Pero esa bueno, expulsión. A lo mejor es el estilo que. Claro, que sabían tienen, ¿no? De esas declaraciones porque lo han hecho ellos, ¿no? O sea, que eran conocedores de ello. Y a las pocas horas de su emisión, bueno, pues deciden prescindir de Yo los servicios. Yo lo que pasa es que este creo que se ha politizado esto con intervención de ministra, de presidentes, de tal y de cual. Yo creo que se ha politizado en exceso. Y entonces a mí, desde el momento en el que se mezcla la política con el corazón, lo siento, pero deja de interesarme bastante. Bueno, pues ahora sí, vamos a ese beneplácito que das. Precisamente vamos a ver a Josemi a la firme decisión de Isabel II al anular su encuentro con Harry y con Meghan en Londres por motivos de su cumpleaños. Estaba todo planeado. Ellos volvían a casa, volvían a conquistar a la reina, volvían, porque claro, ellos han declarado, he hablado con mi abuela mucho más en esta última época, es más que muchos años, es maravillosa, etc. Y a la abuela contesta que no vengan, que no les voy a recibir, ni quiero que estén presentes en ningún acto de los que yo, de los que se organizan en mi honor. ¿Cómo lo habrán recibido, José? Pues mal. ¿Cómo no lo van a recibir? O sea, que ellos Pero también creían... les hará reflexionar. Claro. También les hará reflexionar y decir, oye, no se puede echar un pulso a esto. La firma, como dicen la firma, ellos. La firma es la firma. La firma, o sea, ha dicho que no. Nada más, la firma no ha dicho que no. Sigan ustedes viviendo, ustedes ya no son familia. Ya no son familia, sigan ustedes viviendo como unos ciudadanos libres en Estados Unidos para decir lo que quieran, a ustedes las declaraciones que quieran, que además al no venir ustedes no lo vamos a tratar. Nosotros en familia sí lo tratamos, pero no les vamos a decir a ustedes nada. Claro. Y así se como acabó la presente México, historia. Que les vaya bonito. Que les vaya bonito. Que les vaya bonito. Exacto. Bueno, pues querido Josemi, que vamos a irnos hasta nuestra compañera en redacción, Marta Marciel. Marta, querida, a ver qué te vemos. Está ahí luchando no, por poder... Ahí está. Bella entre las bellas. Ahí Buenas tardes. Atrapada. Cristina, Josemi, es que estaba atrapada. Nada, quería comentaros una última hora sobre Rocío Carrasco, que ya sé que estamos hablando de ese tema todos estos días, pero es que es la protagonista absoluta. Después os vamos a contar un poquito sobre qué personas se han posicionado en esta guerra mediática a favor o en contra de la hija de la más grande. Desde luego, una de sus mejores amigas, Terelu Campos, ha hablado cuando le han preguntado qué opinaba sobre la confesión de Rocío. Yo no tengo nada que decir, corazón. Yo creo que había que escucharla y a partir de ahí cada cual decida lo que quiera decidir. Pues que cada cual decida lo que tenga que decidir. Ella, desde luego, ella y todas las Campos han cerrado filas con ella y después os contamos qué más personas son las que le apoyan.
Claro, pues que está muy bien, decíamos. En contra y entonces perjudica a Terelu. Claro. Lo mejor es no decir nada. Hasta ahora había que escucharla. Punto había que escucharla. Y ahora hemos escuchado y ahora estamos opinando. Ahora estamos opinando porque tenemos todos el derecho a opinar en un sentido... O en otro. O en otro, ¿eh? No son mejores o peores, esto ya no son bandos. Independientemente de que hay que reconocer que esto, que ha podido haber un maltrato, un natal, o independientemente de que las cosas se pueden exagerar. Las broncas entre matrimonios, como digo yo siempre, es un tema de los dos. Claro, y estarás de acuerdo conmigo, Josemi, que es que además cada uno vive las cosas de una manera, con una intensidad. Y luego, claro, también recordarlas a los 20 años. Pero mira, si esto le pasa a una persona de la calle, una persona que tiene un sueldo poquísimo, con tres hijos, que no tiene dónde ir, que está totalmente desamparado. Hace 20 años, estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? No estamos hablando de ahora, que hay muchas asociaciones y muchas cosas y tal. Yo puedo entender que se pueda aguantar, lo que no es que se pueda aguantar es la hija de Rocío Jurado. La hija de Rocío Jurado no tenía ninguna necesidad de aguantar nada. En el primer momento que ella recibe ese golpe que dice que recibe cuando la tiró del pelo y le dio contra la camilla, ¿verdad? En ese momento ella se levanta, se coge un avión y se marcha a Madrid. Fíjate lo que o llama a su madre y le dice, mamá, hasta aquí este hemos llegado. Dice que pegando. No quería dar su brazo a torcer. Bueno, pues lo ha pagado caro, ¿eh? Lo ha pagado eso, caro. No deja de ser un capricho de la niña. Claro, es que yo quiero preguntar al principio, como la conocías bien, que cómo era. Pues muy caprichosa, porque como te puedes imaginar, era una niña sola y estaba muy encaprichada. Muy mimada. Y además, mira, con grandes ausencias de su madre, porque su madre era una señora que pasaba a lo mejor seis meses al año en América, trabajando. Eso estaba en manos de Juan de la Rosa, que, oye, muy buena persona, muy agradable, muy educado y todo esto. Pero yo no pondría en manos de un señor a una niña. Pues no sé cómo explicarte, tendría que educarla una persona, una mujer que es, entiendo que es mejor para eso. En aquella época, ahora ya sé que todo esto, ahora da lo mismo, bueno, ya no hay problemas. Lo que te venga de nada, gana, yo opino estaría lo bueno, que yo creo. Bueno. En aquel momento ya era raro eso, ya era raro.